qué protestamos los camioneros? Porque a través de los años y a pesar de mantener un canal de diálogo permanente con el gobierno nacional, nosotros no hemos tenido las respuestas favorables. El clamor al gobierno nacional que nos dé herramientas para poder ser competitivos y servirle a la patria. Le hemos pedido intervenir las relaciones económicas porque los generadores de carga se han sentido con la autoridad de pagar cualquier valor sin ninguna fundamentación técnica y eso nos ha aporreado la economía del país. Particularmente en Antioquia, los camioneros seguimos subsidiando la operación de transporte y lo hemos hecho con dedicación y con esmero, pero ya no, porque ya nos quebramos. Es decirle a todos los industriales, llegó el momento de ser razonables. Hoy, para mitigar el tema de la inmovilización, el gobierno, un día típico, un 23 de febrero, sale a decir que bajamos 300 pesos. Nos satisface por ustedes, por la comunidad que usa carros particulares, por los taxistas, por los buseros, por los volqueteros, pero camioneros aún no. Pedimos trabajo y pedimos que se estructure bien el trabajo de los camioneros para poder ser competitivos y servirle a ustedes, comunidad y a la patria.